La Sombra, así se llama así se va a llamar el nuevo álbum de estudio de Me Llamo Sebastián el quinto ya de su carrera, mira como grita la gente y que va a tener un estreno formal este viernes 13 de octubre en el Teatro Cariola de la calle San Diego un concierto que hay que decirlo porque muchas veces se dice sin ser real pero esta vez es cierto, se vendió, no. se vendió muy rápido sí. eh, generó mucho interés y va a ser una noche especial porque me imagino más que conociendo a, a Sebastián Sotomayor el hombre detrás de Me Llamo Sebastián también involucrará una nueva puesta en escena o cosas que vamos a ver arriba del escenario estamos con él acá en Dulce Patria muchas gracias por aceptar la invitación Sebastián que se invitarme acá en eh, Dulce Patria ¿cómo me va encanta. todo? yo estoy muy feliz de estar acá me encanta poder <laughs> hablar del trabajo que estoy haciendo realmente ¿no? me encanta ver que todavía hay interés por este gordito que hace canciones oye el interés nunca ha caído <laughs> y de hecho recuerdo la última vez que conversábamos en época que estaba ya empezando a pensar en el disco que iba a suceder a la belleza y termina sacando un disco que se llama La Sombra si sí, vamos a lo estrictamente sí. nominal <laughs> claro. eh, nos sugiere nos permite eh, sacar una conclusión temprana que tiene que ver con cierto clima que está sobre las canciones cierto eh, cierta inquietud personal tuya que también te has ahí a ver cuéntame es que yo creo que bueno yo siempre fui este tipo de niños que ocupaba el humor para caerle bien a la gente como el gordito simpático cachai como <laughs> sí, siempre sí. yo tenía una buena llegada o, y yo creo que mi música también se reflejaba eso pues mis primeros discos siempre tuvieron un, un ingrediente de humor súper grande como de ironía cachai yo siento que eso se, se ha ido filtrando con el tiempo porque como que ya no creo que necesito sorprender a alguien, ¿cachai? Mm. Creo que la sombra tiene que ver con esta parte oscura de mí mismo Que es un discurso muy... Yo creo que demasiados artistas han dicho Este es mi disco más este, oscuro más de oscuro, este más, más maduro. mismo, ¿cachai? Sí. Si yo solo estoy hablando de ya, que estuve muy pero... depresivo, ¿cachai? Como que pasaron muchas cosas en mi equipo de trabajo, en mi vida Que hicieron como replantearme las cosas De por qué uno está haciendo música De cuál es el objetivo Y también cómo te das cuenta que en, en el día a día... A mí la gente me ha ido entregando un poco de poder, pues, ¿cachai? No sé, pues yo voy a, de repente a comer a un lugar y me invitan, o de repente un niño muy lindo me coquetea que hace cuatro años nunca me hubiese no hubiera pasado, te entiendo, te entiendo. Entonces, como que la gente te entrega un poder, mm. como una. Como... Te, te, te entrega algo y tú podías hacer lo que queráis con eso, ¿cachai? Tú podías abusar de él, podías hacer algo justo, podías hacer más canciones, ¿cachai? Podías. No sé, el poder es solo poder, pues tú podías hacer lo que queráis con eso. Mm. Entonces, la sombra para mí también tiene que ver un poco con eso, con cómo. ¿Cómo la sociedad te da un espacio y, y le da un, y le da una energía a tus palabras o a lo que tú decís, ¿cachai? Y empieza a importarle a alguien. O en la calle, no sé, a mí me ha pasado ya últimamente que niños, que lo encuentro muy bacán, pero niños que están como muy emocionados por verme, como que se ponen a llorar y me abrazan, ¿cachai? Yo como... No sé, qué o javi, sea... qué heavy debe ser. Qué bacán que mi música nos conectamos así, pero también como yo soy solo, soy una persona igual que tú, ¿cachai? Yo también mm, era ese mm, niño mm, que lloraba, mm. como... Entonces creo que la sombra tiene que ver un poco con todo eso. Claro, ¿sí? pero no nos equivocamos entonces si hablamos de una suerte de clima que está puesto sobre estas nuevas canciones y que tiene que ver con un momento especial de tu vida. Es, porque yo me acuerdo, corrígeme, ¿no? Pero, en la última vez que hablábamos, no, es... est est estabas como con las ganas de ya empezar en nuevas canciones, había una sociedad, por ejemplo, que estaba empezando a tener en ese momento con Cristian Heine, que es un sí. tipo productor conocido en Chile, porque se asocia gente a la que logra sacarle como un estrato así más, más pop, más brillo, brillito, y pop. que pueden sonar en la radio y tal algunas de esas canciones se las alcanzamos a escuchar en este disco de Grande éxito que sacaste este año eh, finalmente esas versiones no quedaron en este disco entonces en el fondo qué pasó entre medio digamos mm, lo que pasa es que igual creo que sobre todo son las canciones lo que la gente quiere escuchar ¿sí? entonces yo todo el todas las canciones que están en la sombra la mayoría son canciones que yo compuse para este disco con el Cristian mm. Que nosotros hablábamos de las composiciones, incluso por ejemplo, yo saqué lo de edificios, ahora que el nuevo sencillo, y hay gente que me escribió como, se nota la mano de Cristian Heine, y yo como, no tuvo nada que ver, pero gracias, no sé, caché. Entonces como que, yo creo que igual... El Cristiano, aparte de lo talentoso que es, tiene como una red de contactos también en, en, en la música chilena y eso es bacán, ¿cachai? Como mm, que mm, mm. yo cuando saqué las polillas me dijo, oye, le mostré la canción a no sé quién, de no sé qué radio, y va a entrar en la. va a estar en la radio, ¿cachai? Entonces como, igual creo que nosotros le ponemos amor a ese trabajo y está bien, porque no mm. creo que sea una música que no tenga que estar en la radio. Mm. Pero creo que él suma, además de todo su trabajo, toda su experiencia en la cuestión. Pues claro. Y ahora, y yo decidí, o decidí eh, con las conversaciones que tuvimos yo me di cuenta que no era lo mismo que queríamos y que yo no podía darle todo lo que él me pedía y que él tampoco me podía dar lo que yo quería que era como como que en verdad que la música fuese el centro de la ¿cachai? como que la música fuese el emocionante como que él cuando me hablaba a mí que quería hacer un disco me dijo que él necesitaba hacer un disco conmigo porque nada lo emocionaba y me vio a mí en internet ¿cachai? Y dijo como tu música me hizo llorar y eso como que no me pasaba ¿cachai? se quiero hacer un disco contigo y como él partió con esa con ese discurso yo me, me zambullí completamente, ¿cachai? Mm. Pero yo creo que mi objetivo para hacer un disco nunca ha cambiado. Mm. Solamente que las personas van, vienen, y al final uno tiene que tener claro lo que quiere hacer como artista, aunque esa palabra suene muy pomposa. Pero está pero muy claro, está muy bien. Bacán. Escuchemos, Adolescente con Espinillas, uno de los temas nuevos de Me llamo Sebastián, que va a ser parte de este disco que se llama La Sombra, quinto de su catálogo, que va a estar presentando este viernes en el Teatro Criola. Estamos no. de un sepate. estamos con me llamo Sebastián, estábamos conversando sobre esta canción Adolescente con Espinilla, que es parte de este disco La Sombra. Un disco que ya nos dejó claro, involucró en el proceso a alguna gente que fue quedando en el camino, porque también se. Siento yo instalar una convicción, ¿no? Una convicción que tiene que ver con lo artístico. Y yo entiendo lo que me decías tú también, que lata eh, caer en el cliché del disco de la madurez o el disco más introspectivo, pero algo de eso hay, me da la impresión a mí también, ¿no? Cuando tú dices que en la calle hay gente que le provoca cosas verte, es porque siente con, con tus letras también algo mal le pasa. Este es un disco que tiene un, un clima. no. De opacidad, pero no lo digo como una cosa peyorativa. Es un disco como crudo, si tú quieres, donde tu voz se escucha fuerte, donde tu letra se oye clara, donde no hay mucho ornamento, mucho adorno. Eh, ¿Es algo que finalmente terminó de cantando de manera natural en eso o lo quisiste buscar en algún momento? Dijiste, ok, puede ser un disco... Bueno, yo, yo parezco un, un hippie, pero en verdad yo no doy puntadas sin hilo. Perfecto. Entonces, como que para mí todas las cosas que están en el disco, todas las canciones que escogimos... Yo tenía un catálogo, no sé, de 25 canciones y decidimos dejar esas 10... Porque para mí tenían que ver con lo que el disco hablaba. Y esta formación que, que grabamos, el disco fue grabado como en una banda de garage. Entonces, con mi banda que llevamos tocando harto rato, montamos las canciones como cuando yo tenía 16 y tenía mm, una banda de colegio mm. que nunca fue famosa, ¿cachai? Entonces, como que para mí, esto de nuevo la sombra tiene que ver también con el pasado de cada uno. Como, como ese, ese niño que uno era sigue dirigiendo algunas decisiones del presente, ¿cachai? Como que no sé, para mí de repente me dicen, oye, no sé qué. Esa, esa colita que tenía ahora en tu pelo, que rara. Y entonces ahí al tiro despierta dentro mí ese gordito, ¿cachai? Que le molestaban por cómo se vestía. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso este proceso de grabar. Como que para mí. Yo a, la, a la banda que grabó, que era la banda heterosexual que tocaba conmigo, yo no les dije que era el día de grabación. Les dije que, era que vamos a grabar un ensayo. Buena. Y de ahí, salió el, o sea, de ahí salió el material que fue el disco. Como que para mí también tiene que ver con un ejercicio. De, de reflexión, pues, de por qué estoy haciendo las cosas, de por qué quiero hacer un disco, de... O sea, yo ya logré que si yo pongo una canción la gente la escucha porque les gusta mi trabajo. Estamos llegando a algo, entonces es un disco eh, donde algún man, de, de alguna manera se viene como a sentar tu discurso artístico, donde, donde se instala como una convicción aún más nítida Sí, creo que solamente yo haciendo canciones después de haber hecho cuatro discos antes, de aprender muchas cosas, de aprender de trabajar con productores, de trabajar solo, de hacer canciones muy como para demostrar lo bien que puedo cantar, Y te caeré la tentación también de hacer un disco golpeador, que abra sí. puerta y que porque yo también o sea, creo que igual se en algún momento. Sea, o sea, yo me di cuenta en un momento que los artistas que yo admiraba mucho no son personas que buscan no son personas que buscaron como entrar a en un mercado, ¿cachai? sino que son personas que fueron fieles a su discurso. Mm. Y yo siento que yo creo que es este eso. Eso es lo que siento yo. Qué bueno, gracias. Es o lo sea, que yo quiero. Es lo que tú querías, ¿no? O sea, yo quiero que que La gente que escuche mi trabajo vea que es súper honesto, o sea, que es lo que es lo único que yo en mi vida real soy así, pues yo soy esas canciones, ¿cachai? Mm. Yo hablo de eso, yo, a mí me dicen como, Sebastián, ¿y tú vas a seguir en esta onda autobiográfica de tus canciones? Y digo, pues que yo no sé hacer música a otro lado, porque ¿qué? ¿Sería hacer un panfleto? O sea, mm. Yo, igual obviamente, creo que la educación debería ser gratis, la salud de una mierda, todas esas cosas las mm. creo. Mm. Pero yo trato de ponerlas desde mi visión en la música, ¿cachai? Mm. De, de, de la experiencia que a mí me tocó vivir, porque siento que lo otro es como ostentoso yo no estoy tratando de hacer algo estoy sola, o sea, yo agradezco que me paguen por hacer música y que gente vaya a mi concierto y llene el cariola pero mm. yo si no me pagaran yo haría música igual de mm. de los 10 años que estoy haciendo canciones entonces no me imagino haciendo otra cosa escuchemos edificios que otro de los temas nuevos de la sombra el nuevo hablar disco algo de esta canción. me llamo Sebastián. sí quieres decir algo esta canción edificios para mí es como la punta de lanza de este trabajo porque tiene que ver con ese momento. Eh, cuando, cuando hicimos el video, le pusimos una frase al principio que es dedicado a los que vivimos en el éxtasis, pero que sabemos la condena final, o algo así. Lo mm, estoy inventando, estoy improvisando. Mm. Y tiene que ver como con ese momento. Yo, que yo en esa canción pasó porque yo me, me tiré un ácido, no sé si se puede decir eso. Ya lo dijiste. Ya lo dije, un LSD, que los Beatles lo hacían también. Porque la no, gente va a bien. eres joven. No tanto. <risa> 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 no, bueno, quizás yo no estoy en edad. Bueno, la cosa es que hay un momento en que uno entiende que todo está en el lugar preciso. Po, como que tú ves una persona en esa, como en, con ese ácido y tú dices como, Ay, estoy enamorado de esta persona, estamos en una playa, todo es perfecto. Este lugar es perfecto. Todo, ¿cachai? Aquí tengo que estar, mi vida paso para esto. Mm. Pero cuando el ácido se empieza a pasar, uno empieza a darse cuenta de que era solo un efecto po, y de que esta como coordinación universal no existe. Po, mm. Y que todo empieza de nuevo a ser del mismo color, la gente empieza a ser igual de agresiva, la gente se empieza a pegar en el metro otra vez. ¿cachai? Entonces como que los edificios tienen que ver con... Es como, yo siento que un, va dedicado un poco a la gente que vivimos en este éxtasis, como que nos tratamos de quemar en las cosas, pero que sabemos que al final igual hay una condena, como que igual me están saliendo estas manchitas de viejo, mi pelo ya es canoso Igual se va a acabar todo, ¿cachai? Entonces, como que mientras tanto este este paseo que sea jugado entero. Algo Buenísimo, así. muy bien descrito Escuchemos, edificios. Estamos <laughs> con me llamo Sebastián acá en Dulce Patria. Estamos de vuelta en Dulce Patria Cooperativa. Estamos con me llamo Sebastián escuchando una de las canciones de La Sombra. Este disco... le estén gustando porque son las <laughs> primeras personas que las escuchan en la vida. Sí, pues mira tú. Este disco a las 12, de, entre jueves y el viernes, ahora se va En este momento. Se, se va a liberar, se va a liberar. Que porque Sporting también va a estar físicamente, comparte. de hecho lo conversábamos, ¿no? Me contaba eh, Sebastián de que va a estar a la venta en el Teatro Cariola. Oye, hablamos Mira, eh, eh, de algo poco... que muy chiquitito. A ver, dale. Ya soy bueno, para hablar, pero favor, por, por favor, favor. dale. <laughs> Aprovechemos. Este disco eh, tiene también, entre todas las cosas excéntricas que le puse, tiene cuatro ediciones distintas. A ver. Que son portadas de, cua de las cuatro relaciones que han sido más importantes para mí. Como yo, la otra vez que hablamos, yo te, mm. me declaraba mm. poliamoroso y mm. de eh, relaciones mm. abiertas. Entonces cada edición tiene que ver con una historia de amor que yo tuve, ¿caché? Con cosas que me enseñaron mucho que están en estas, en estas canciones Perfecto. del disco. Perfecto. Entonces sería Bacán que la, eh, vamos a vender la primera edición solo el viernes, que son muy pocas copias. Y así si alguien es medio coleccionista, que vaya a comprarla. Porque que, y van a estar ahí. Y adentro tienen como unos poemas específicos de como que se explica un poco por qué cada edición es distinta. Perfecto. Así que si quieren entender un poco más del disco, sería Bacán que se metieran ahí, que vieran la página, que no sé, que trataran de dilucidar. Y conversemos de eso. Eso está muy bueno, porque de hecho era lo que te iba a preguntar. Tú eh, ya estás, como de algún modo, dando señales de, de la apuesta, de lo, de lo que significa vestir también cada nuevo disco. Tú, en ese sentido, lo has dejado muy claro. Cada mm. disco también ha representado una nueva forma de, de asumir vestuario, sí. puesta en escena, grupos, bandas, en fin. ¿Cómo se viene lo que vamos a ver el día viene? ¿Qué puedes adelantar? Yo qu quiero primero. Mandarle o un o besito se, se, a una persona. No, quiero contarlo así si es mañana. ¿O será que esta frecuencia más bien íntima también sugiere una puesta en escena distinta en esa sintonía? Sí, a lo que pasa tentosa. es que um, lo que hicimos nosotros para este disco, bueno, una, una vez eh, tocamos la palusa hace poco, y una persona escribió una nota que no me acuerdo cómo se llama, que decía que yo siempre me escondía detrás de mi vestuario y de mis bailarinas de las pantallas, no sé qué. Le mando un beso a esa persona. Acto seguido quiero contar un poco de, <laughs> que para mí la volada de. ¿De ¿Te en sentido o lo o sea no, justo? Yo, yo encontré que fue una falta de visión un poco porque para mí eh, una propuesta artística que es musical tiene que ver con también cómo se ve, cómo se escucha, cómo se habla de ella. Mm. Para mí no es como no es como una parada. ¿cachai? No es como una parada un concierto, sino que para mí es, es toda mi vida. Esto es todo el momento estar aquí hablando contigo. Mm. Como si yo pienso que en un escenario donde hay, hay mucha gente viendo a cinco personas bailando o cantando o haciendo obvio que yo siento que me gustaría que vieran porque el disco así, pues de una forma visual también. Pero no sería, eh, solo estoy recogiendo algo que puede ser interesante de analizar. ¿No sería sí. Sebastián que a lo mejor ese comentario tenía que ver con algo de que, de, que le pasa a mucha gente, de, de ocultarse o de que haya sí. mucho elemento arriba del escenario y que tus canciones no se, no se oigan como deberían? De que no sé, sea, pues, me habría que preguntarle a él habría que preguntarle a él. Pero, pero pero en el fondo no hay un ejercicio como de pensar igual yo creo ti mismo, que como... yo creo que yo soy una de, de a mí me han dicho varios adjetivos en mi vida algunos medios terribles otros medios bacanes pero una cosa que siempre me dicen es que es la honestidad que ellos ven en mi trabajo perfecto entonces yo creo que yo no tengo nada que ocultarme mm. O sea, y cuando yo estoy ronco mi voz no está perfecto yo soy el primero en el concierto a decir oye mi voz no está bien pero voy a cantar igual ¿cachai? cómo puedo hacerlo como yo no estoy compitiendo con alguien, mm. no quiero tener un show de Altura de Las Vegas, Britney Spears, no sé, me da lo mismo, ¿cachai? Mm. Como yo estoy haciendo lo que puedo hacer nomás. Ahora, en lo del viernes, ¿tiene que ver también con una nueva posición Desde ahí en adelante, desde el viernes, nosotros ten tenemos un grupo, yo estreno mi banda nueva, que Buenísimo. es el Dúo de la Libertad. <laughs> Entonces, somos tres músicos más las dos bailarinas que me han acompañado de hace años y años y años. Y tenemos como una, tenemos una ropa especial que vamos a ocupar durante toda esta gira, ¿cachai? Como que hay unos vestuaristas, el Chris y la Caro, que. Armaron toda una propuesta visual con lo que escucharon de las canciones. Y eso es el material que nosotros vamos a mostrar visualmente de aquí en adelante. También tomamos otra decisión que yo antes tenía estas proyecciones como de monitos, de mm, series que mm, yo veía mm. cuando chico. Y ahora en este disco nuevo yo quiero que no hayan proyecciones. Quiero que sea como el concierto, ¿cachai? Que también tiene que ver un poco con lo que tú me dijiste. No mm. será que no sé qué. Mm, mm, para que no quede duda. Para <laughs> que no quede duda <laughs> de quién eres y de lo que estás haciendo. Es que a mí me interesa mucho que es la música para mí, pues, ¿cachai? No es como el show, no es. No es es que la gente está ahí en ese momento. Yo todo esto que hago, venir a esta entrevista, mm. soportar mi estrés de una entrevista en la radio, como, no sé, ir a grabar un disco, como, no sé, ensayar, es para ese momento de mm. estar en vivo con, con la gente que pesca mi música y conectarnos. Totalmente. Para mí, yo por eso no me tiro a un edificio. Tal hacia cual. abajo. ¿Cachai? Nos vamos a despedir con humanos. Vamos a despedirme. Me llamo Sebastián. Ha sido un gusto tenerte acá. Gracias Recordemos Mauricio. entonces: Teatro Cariola, calle San Diego. Este viernes estreno formal del quinto disco de estudio de una de las voces fundamentales del pop chileno, La ¡Oh! Sombra. Me encanta. Entonces, claro, estamos convencidos. Gracias, llamo, gracias, gracias, Mauricio. Que esté muy bien. Un abrazo.